largo y es que generalmente es complicado asumir compromisos. Así que les quería agradecer especialmente. Y aprovecho brevemente para contarles lo que estamos haciendo con el Centro de Estudios Federalismo y Libertad, que es una fundación que nació a fines del año pasado y que tiene como objetivo, como todo centro de estudios, posicionar ideas en el debate político. Al mismo tiempo del debate político, nosotros queremos generar políticas públicas que se implementen. Esa es la idea de un centro de estudio. Un tanque de pensamiento que posicione políticas públicas y ideas. Y esas políticas públicas, nuestro objetivo es que estén inspiradas en los principios de la libertad, en los principios de la sociedad abierta, en los principios de las bases de Alberti, en los principios de la Constitución Nacional. Básicamente es eso. Tenemos cuatro programas que hemos estructurado gracias al apoyo de algunas empresas que pueden ver acá, la Fundación Friedrich Naumann, Astra Foundation y otras empresas más que no voy a nombrar para que no sea tan larga la exposición. Quiero destacar el primer programa que tenemos, que es el programa de Educación por la Libertad, la Escuela de Formación, en donde hacemos charlas en juventudes, con juventudes políticas de partidos. Hemos hecho algunas charlas con la Juventud Radical y también con la Juventud del PRO, y también algunas capacitaciones y conferencias en las universidades. Hemos hecho en la Universidad Nacional de Tucumán, en la Facultad de Ciencias Económicas, y ahora el 31 de julio los invito a todos porque viene el evento homenaje a los 101 natalicios de Milton Friedman, que vamos a hacer con el apoyo de la Universidad San Pablo T y la Friedman Foundation. También hemos lanzado el concurso de ensayo José Ignacio García Hamilton. Esto lo coordina el Centro de Investigación de la Fundación. Este concurso tiene como objetivo empezar a detectar a aquellas personas que están terminando la escuela media, la escuela secundaria, y que tienen cierta inclinación por la lectura y la escritura. Nosotros queremos que esa gente que empiece a publicar, empiece a producir y, bueno, y empiece a meterse en los temas políticos de la región y de la provincia. Eso va a servir de base a una renovación de la clase dirigente política, que creo que es lo que está faltando en Tucumán. Acá hay algunas fotos de nuestros eventos y cenas que hemos hecho. Como agenda para lo que queda el año, nosotros tenemos un diálogo entre Venegas Lynch y Juan José Sebrelli, y también la presentación del libro de Marcos Aguinis, que se llama La Furia de Vita, que la vamos a presentar en agosto. El diálogo de Sebrelli para septiembre y una cena de fin de año de la fundación que va a estar prevista para noviembre. Por lo pronto, ¿cómo puede sumarse? Escribiéndonos a info@federalismolibertad.org.ar, sumándose a alguno de los programas. Un programa que me faltó comentar es el programa de políticas públicas que dirige Gustavo Palmer, y que vamos a empezar a sacar temas y publicaciones en los distintos medios, tratando de que la agenda política empiece a sonar algunos temas importantes, como por ejemplo la defensa de la Constitución y algunos otros temas más que nosotros creemos necesarios. Vamos a tratar de marcar la cancha a nuestro alcance, en nuestro alcance, a nuestra medida, y tratar de también marcar el clima de ideas. Esta es una fundación que está compuesta básicamente por jóvenes, dirigida por jóvenes, con el apoyo de muchos intelectuales y empresarios y gente destacada, como el mismo Manuel Mora y Araujo, que hoy se hace presente. Y la verdad que necesitamos sumar más capacidades, así que los invito a sumarse. A los jóvenes, a los no tan jóvenes, a los profesores, a los periodistas, a que nos ayuden. Así que toda la información la pueden ver en www.federalismolibertad.org.ar. Ahora voy a dar lugar a que diga unas breves palabras Jan Larsen, que está representando a la Fundación Friedrich Naumann acá en Argentina, y que le va a contar un poco en qué consiste la labor de la Fundación. Señoras y señores, estimados amigos y activistas a favor de una sociedad liberal y por lo tanto una sociedad abierta, humanitaria y social. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Federalismo y Libertad por la invitación. Aquí quiero nombrar a José Godoy, un gran amigo de la Fundación Naumann, y quiero disculparme que no les hable tan bien y fluido, porque me cuesta mucho. A los alemanes en general cuesta mucho de aprender el español, pero espero que me entiendan.
En nombre del directorio, colegas y colaboradores de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, le deseo a la Fundación Federalismo y Libertad mucho éxito en su trabajo para una moderna y sobre todo democrática Latinoamérica. Ahora, ¿quién es la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad? La Fundación Friedrich Naumann trabaja hace 50 años en Alemania y 30 años en la Argentina en tareas similares a las de la Fundación Federalismo y Libertad. Como ustedes saben, la Fundación Friedrich Naumann lleva, al igual que la Fundación Federalismo y Libertad, el derecho de actuar por la libertad. La Fundación Friedrich Naumann trabaja en Alemania con el partido político FDP, Freie Deutsche Partei, o en español, Libre Partido Alemán. Inició sus actividades en la Argentina en 1983, apoyando el proceso de reapertura democrática, defendiendo la libertad del individuo en todos los ámbitos y la responsabilidad social como objetivos primordiales y inesperados. El principio de la libertad requiere de unas condiciones básicas: democracia, Estado de Derecho y economía de mercado. Para impulsar y defender estas condiciones, colaboramos con instituciones liberales y organizaciones civiles en las siguientes tareas: capacitación política, asesoramiento estratégico, formación de jóvenes tanto en Argentina como en la Academia IAF de la Fundación Friedrich Naumann en Alemania, en la ciudad de Gummersbach. Para terminar, quiero decirles que la política liberal amplía el campo de la libertad del ciudadano en todos los ámbitos de la vida y restringe el rol del Estado a lo indispensable. Parte de ello es reconocer la capacidad de los ciudadanos para organizarse política y socialmente. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, y ahora vamos a dar inicio al panel. Quería decirle brevemente por qué habíamos elegido a estos dos disertantes. También estaba convocado Jorge Sioma, que en último momento no pudo llegar, pero Manuel Moria Araujo es una persona que ha colaborado desde el comienzo con la Fundación y integra nuestro Consejo Consultivo, cuya trayectoria nosotros respetamos y admiramos. Y también queríamos destacar la labor de un partido nuevo, formado por los nuevos elementos que trae la modernidad, las redes sociales, y que han hecho campañas muy innovadoras a favor de la defensa de la libertad. Y ahora se hace constituyeron como partido político en Capital Federal, así que estamos como precandidato a legislador porteño por el Partido Liberal Libertario. Así que sería muy interesante escucharlo y me gustaría que lo conozca. Así que voy a dar la palabra a nuestro moderador de la mesa, que es el licenciado Manuel Parrado, que es director del Centro de Investigación de la Fundación. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Como dijo José, digamos, la verdad que es muy enriquecedor para nosotros tener a estas dos personas acá acompañándonos. La idea es tratar de pensar un poco las cosas que está pasando en el país desde perspectivas en postura de la sociedad libre, en un momento en el cual Argentina se está debatiendo una sociedad polarizada, ¿no es cierto? Donde cada vez consideramos que es más necesario el diálogo y no tanto la confrontación. En ese sentido, lo que pensamos desde Federalismo y Libertad es posicionarnos como un think tank de ideas, que los medios de opinión pública sean un disparador para generar estos cambios en la sociedad. Y más que nada, pensar a la opinión pública y como algo libre, es decir, con la mayor independencia posible y la menor injerencia de la gobierno, ya sea del color y del tinte político que sea. Desde Federalismo y Libertad buscamos justamente generar un cambio en la cultura política, tratando de retomar los valores cívicos y los canales participativos y volver a crear la política no en el sentido de un mero cargo público, sino de participación ciudadana, retomar esa idea, digamos, de la idea de la poli griega o de los romanos con su república, pero la idea es tratar de, a través de dos motivos, ¿no es cierto?, la república
y la enseñanza de la Constitución, tratar de presentarnos y por lo menos canalizar una nueva forma de participación. En primer lugar, la Constitución va a estar a cargo de Gonzalo, que como presentó José, presidente del Partido Liberal Libertario, precandidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires, y a continuación pondrá justamente Manuel. Manuel está colaborando con nosotros con la Fundación, su currículum es vasto, un máster en sociología, en Flaxo en Chile, estudió también en París, en Sorbonne, y junto a los dos trataremos de repensar un poco la situación actual y por qué no generar nuevas alternativas y nuevas propuestas. La idea sería 20 minutos para cada uno y al final una ronda de preguntas para todo el público.